Y estamos de regreso con Salud en Acción. El síndrome de Guillain-Barré es una reacción equivocada de nuestras defensas que ocurre en algunas personas luego de infecciones simples. Un experto del MINSA nos explica cuáles son los síntomas y cómo podemos prevenirlo. El síndrome de Guillain-Barré es una reacción del sistema inmunológico de la propia persona. Personas empiezan a producir anticuerpos contra sus nervios. Esta producción de estos anticuerpos anormales se asocia a una infección previa por diferentes virus, que es lo que estamos investigando, si hay alguno que es responsable. Está caracterizado por una debilidad muscular que se presenta de manera ascendente, es decir, empieza por los miembros inferiores, aparece una debilidad de las piernas, asciende después a los músculos de los miembros superiores, debilidad en los brazos y en algunos casos puede llegar incluso a afectar los músculos respiratorios. La persona tiene dificultad para respirar normalmente y necesita entrar a una unidad de cuidados intensivos con respiración asistida. Hay otras variantes del síndrome de Guillain-Barré, incluso una parálisis producida por la picadura de garrapatas o a veces reacciones a sustancias tóxicas o envenenamiento con algunas plantas que producen estos efectos. Como medida preventiva, recomendamos que se laven las manos 3-4 veces al día con agua y jabón todas las personas en este momento en el país. Los virus, las bacterias, una de las formas que tienen para diseminarse es a través de las manos sucias. Es importante que las mamás o las personas que en casa preparan los alimentos, los encargados de la cocina, se laven muy bien las manos con agua y jabón antes de cocinar. Lo importante es que tomemos estas medidas para evitar que si son virus que están produciendo esta enfermedad puedan transmitirse de una persona a otra. Esta semana la ministra de Salud, Silvia Pesa, inspeccionó la construcción del Hospital Regional de Moquegua, mientras que en Cajamarca participó del MUNI Ejecutivo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente informe.